Media Pro ha consolidado su posición de líder en el mercado de la producción audiovisual mundial. Hoy en día, The Media Pro Studio es un referente en la creación, producción y distribución de contenidos para cine, televisión y exhibiciones. En Colombia somos una productora que reúne más de 40 años de experiencia en la industria local y la solidez y alto vuelo de un estudio internacional. En nuestras oficinas de Bogotá creamos, desarrollamos y producimos contenidos de alta calidad en todos los géneros. Nuestros clientes son key players de la industria como Viacom, Amazon, Disney Plus, Pantalla, Antena 3 y Caracol Televisión. Nuestra experiencia va desde telenovelas infantojuveniles como Chica Vampiro, Nubis y Club 57, hasta dramas premium como Perdida, Los Internacionales o Siempre Fui Yo. Contamos también con una gran infraestructura de estudios, equipos técnicos de última generación y un centro de postproducción que nos permiten hacer parte del proceso completo desde la creación hasta la entrega final del producto. The Media Pro Studio en Colombia es el mejor contenido con el mejor talento. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer, Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa então é a lista do Vinícius. From having these wild dreams. Yeah.
kept to myself that nobody know. My less than must really deserve. Come on, bless up even dreaming it. Them not believe in themselves, then no can they believe in me. All of my blessings from God. La mirada y todo vuelve a empezar. Woody Allen. Penélope Cruz. Nosotros dijimos que nadie pasaría por encima nuestro. Yo soy antisistema porque este sistema es una mierda. ¡Te queremos, Alan! ¡Te queremos! Mira la cara de la historia. Mírala bien, mírala a los ojos. Porque sin la memoria, sin la historia emocional de nuestras vidas, no somos nada. Seres desterrados de nosotros mismos. Groenlàndia altera dramàticament les previsions de l'augment del nivell del mar. 8 milions de novaiorquesos esperen un nou huracà de categoria 4. L'escalfament global... Els oceans és a causa de la plaga d'algues tòxiques... El futuro no lo pondrá fácil, pero nada frenará nuestra esperanza de seguir contando las historias más emocionantes. El próximo 20 de noviembre arranca en Qatar un mundial de fútbol inédito. Por primera vez en la historia mundialista, la competición se disputará en un país árabe y en los últimos meses del año, en lugar de en verano boreal como ha sido tradición. Qatar 2022 viene marcado por la controversia, y no solo porque obliga a interrumpir los campeonatos de clubes europeos y latinoamericanos. La elección del Emirato como sede mundialista ha estado acompañada por las críticas desde que la FIFA anunciase su decisión en 2010. Su monarquía de corte absolutista, la discriminación de la mujer, la persecución de minorías sexuales, los abusos laborales de migrantes o los indicios de sobornos y corrupción colocan para muchos el balón en segundo plano. Algunos aficionados incluso han puesto en marcha campañas de boicot contra el Mundial. ¿Hay razones para el boicot de un evento deportivo de estas dimensiones? ¿Puede tener éxito una campaña como esta? ¿Qué hace al Mundial de Qatar diferente de otros campeonatos organizados en el pasado por dictaduras o autocracias? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Irán asegura que ha logrado fabricar un misil balístico hipersónico, capaz de penetrar todos los sistemas de defensa. Así lo afirmó este jueves el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, Amirali Hadisadeh. El anuncio se produce después de que Irán admitiera este sábado que había enviado drones a Rusia, y aumenta los temores de Estados Unidos a que Teherán suministre misiles aún más sofisticados a Putin para usarlos en la guerra de Ucrania. Que la verdad se sepa. Que gane la mejor idea. So there we had a story. It's a beautiful story. Que la belleza sea innegociable. Y todo con el punto de locura de los maestros. Livermore, California. Fire Department, Veronica speaking. Hello, I'm calling from Barcelona. Is the light bulb still on? Yes, it is. Podemos hacer que tu historia explote en el momento justo. Rick! Verás imágenes que aún nadie ha imaginado. ¡Que acabamos de ver la final más rápida de la historia! Y no, no estás preparado. Nadie lo está. Som el que veus. És la pura veritat. Quizá 25 años te parecerán un mundo. Para nosotros solo es el principio. Ahora es cuando lo entendemos todo. Ahora vive lo mejor.
cobrado la vida de al menos 6.500 trabajadores inmigrantes en estas dos últimas décadas, desde que la FIFA designó Qatar como sede del torneo. Así lo desvela el rotativo inglés The Guardian, que investiga desde hace años la cara más sombría del Mundial. La falta de higiene, el hacinamiento o el calor son algunas de las condiciones laborales a las que se enfrentan los obreros, procedentes en su mayoría de países del sur de Asia y que ahora se han visto agravadas con un confinamiento extremo a causa de la pandemia. Sin embargo, las actas de defunción pocas veces ofrecen datos concretos que se achacan a causas naturales, accidentes de tráfico o suicidios. El comité organizador del Mundial solo reconoce 37 muertes entre sus trabajadores y la FIFA también asegura su pleno compromiso con la protección de los derechos laborales.